Con la entrada del invierno, las enfermedades respiratorias, diarreicas y bacterianas son los padecimientos más comunes a los que estamos expuestos. Especialistas del Hospital Carlos Roberto Güemes nos dan importantes recomendaciones para prevenir estas enfermedades. Las enfermedades que se incrementan en el invierno, en primer lugar tenemos las enfermedades diarreicas agudas. ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenir? Primero, lavarnos las manos, consumir agua potable, lavar las verduras, las frutas, cubrir los alimentos, taparlos, porque también acuérdense que se aumentan las moscas. Otro tipo de enfermedades que se incrementan en el invierno son las infecciones respiratorias agudas y las neumonías. Recuerden que el agua es muy buena, pero si nosotros la dejamos, el agua de la lluvia, nosotros la dejamos acumularse en objetos que no estemos utilizando, también tenemos problemas. Durante esta alerta epidemiológica decretada en Nicaragua, es necesario que las brigadas del MINSA ingresen a los hogares nicaragüenses para fumigar y abatizar, y así evitar la proliferación del dengue, zika y chikungunya. Recuerde que la higiene y la limpieza en el hogar y espacios de trabajo es importante para evitar este tipo de enfermedades. Todos podemos colaborar con nuestra salud.